Buenas a todos, amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada jueves, vamos a abrir cajas, en este caso en Skin Club. Y atención, vamos a poner el cuchillo más caro de la página. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinerito extra, entraréis en sorteos de cuchillos semanales. Y dicho esto, vamos a ver las formas que tenemos de depósito. Tenemos G2A Pay, que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos criptomonedas y tenemos tarjetas regalos, que es comprar las tarjetas utilizando PayPal, PaySafe, Caro Kingwin, y luego introducís el código. Así que dicho esto, vamos al lío, chicos y chicas. Hoy, de hecho, es el último día de este evento. Y hoy, como objetivo, como acabáis de oír, quiero el cuchillo más caro que haya dentro de la página. Tengo $1000. El cuchillo he visto que vale 2000 y algo. O sea, necesitamos ganar mucho dinero para luego hacer el upgrade. De hecho, voy a ir a por cajas locas, ¿vale? Vamos a empezar, chicos y chicas, con una caja de $100, he visto que da cosas bastante buenas, así que vamos a rezar, vamos a ver si tenemos suerte. Pero como digo, el objetivo del día de hoy es muy complicado y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo. De momento, Neon Revolution, $56, la verdad no es la skin que esperaba. Qué tortón me acaba de meter. Vale, batallas de cajas. Vamos a hacer alguna batalla de cajas, chicos y chicas, contra bots de la página, porque esto nos puede ayudar muchísimo. O de hecho unirnos a este, pero pues, no es la mejor batalla de la historia, la verdad. Vale, venga, vamos a añadir cajas y vamos a enfrentarnos a bots. Vamos a añadir esta de aquí. La Parados esta no nos ha servido, así que vamos a pasar de ella. Voy a poner una de cuchillo. Y voy a poner... vamos a ver por aquí si hay alguna que me convenzca. Puedo poner 3 ultravioleta, 3 Silver Bull, que estas son las cajas de cuchillo mierda. Una Skin Club God. Y vamos a poner una Diamond Skin, chicos y chicas. ¿Cuántos hemos metido? Casi $500. Yo creo que esta batalla puede estar muy interesante. Y lo vamos a hacer contra un bot. Vamos a empezar contra un bot, chicos y chicas. ¡Contra Hinata! Bueno, encima Naruto. Venga, por favor, Akasimov. Perdemos los dos de momento. Un buen cuchillito aquí sería sensacional. Unas daguitas, 88 y 85. De momento vamos ganando. Estos van a marcar la diferencia, estas cajas de aquí, Al que le toque cuchillito se va a desmarcar muchísimo. De momento todo Mac. Por favor, va. Vale, esa vale más. Lo que pasa es que un cuchillo aquí nos daría tranquilidad, ¿no? Venga, va, joder. Estamos teniendo... ¡mierda, tío! ¡Mierda! Vamos, dámelo. ¿Vale? ¿Vale? Skin Club God. La última va a ser la chunga. 155 pavos aquí. Creo que gano. Creo. ¡Vamos! 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 Vale, calma, Kunde. ¡Uf! ¡Uf! Ha sido sufrida, ¿eh? Menos mal que Hinata no me la ha liado, vale. Ahora yo soy más de One Piece, tengo que reconocerlo. Ok. Vale. Seguimos, chicos, seguimos. A ver. Esta pone que es nueva, Glover. Yo la verdad es que no la he visto. ¿Esta qué es? ¿Guante o basura? Ya te digo, 22 más 21 son 43. Más 20 es 63% de posibilidades. A ver, podemos abrir 3 y ver qué tal va. Serían $210, chicos y chicas. A ver si nos toca uno un par, sería sensacional. Vamos a ver. ¿Vale? ¡Oh! ¡Va muy bien! ¡Hola! ¡Va muy bien! ¿Y esta caja? ¡Hostias, esta es nueva! Vale, obtenemos premio, obtenemos balance. Ok. Vale. Vamos a abrir la caja que nos ha dado gratuita, os recuerdo. Que en Skin Club están pues, cajas gratuitas, chicos y chicas. A medida que vayáis abriendo más cajas, valga la redundancia. Están balance, están skins. Bueno, caja gratuita. Esta track está bien, ¿no? $24, oye, $24 completamente gratuitos. A ver, nos quedan $282. ¿Podemos volver a abrir esa caja, no?
A lo mejor a esa nueva no le han tocado bien los números y encima tengo $282. Le voy a dar caña, chicos y chicas. Le voy a dar caña. Por favor, ¿eh? Ojalá vaya igual de bien. Vamos a ver. Ah, solo una, tío, solo una. 79. Aquí hemos palmado. Aquí hemos palmado bastante. Bueno, $1,700. Teníamos $1,000. Que, como digo, hemos ganado bastante. Pero aquí, chicos y chicas, hemos venido a conseguir el cuchillo más caro de la página. De hecho, me llama la atención y voy a mirarlo, que el Stat Track Factory New vaga menos que el Factory New. De hecho, voy a investigar. Dame un momentito. Chicos y chicas, acabo de realizar la investigación. He visto que hay algún Marvel Fade Factory New en varias páginas. Pero de Stat Track, chicos y chicas, he visto que no hay apenas. Pero el precio no oscilaría muy por encima. Así que, por lo tanto, he dicho el más caro de la página. Voy a ir a por este. El caso es izquierda o derecha. Como siempre, chicos y chicas, me la pela. Me voy a tapar los ojos. Vale, perfecto, izquierda. ¡No! Me quiero morir. El siguiente vídeo voy a ir a por la skin más cara de la página. Me da igual cual sea. Si hay una Dragon Lore, voy a por ella. Si hay una Hulk, voy a por ella. Si es esta, me la pela. Depende de vosotros. I do it again. Add it up, add it up.